Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el segmento Profundizarse, donde cada semana estamos ampliando sobre un eje relacionado a la responsabilidad social empresarial. Y si muchos piensan que el tema de la RCE es algo propio de Nicaragua o que aquí se inventó, pues lamentablemente le tenemos que contar que no es así. En la región centroamericana existe la Integración Centroamericana para la Responsabilidad Social Empresarial, mejor conocida como Integrarse, una organización que se dedica a promover este tema entre todos los países del Istmo. Para hablar precisamente sobre la labor de ellos, tenemos hoy de invitado al secretario técnico de la red, el Américo Herrera. Caballero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar en su programa. Como le mencionaba, ¿verdad? En introducción, muchas personas pueden pensar de que la responsabilidad social empresarial es algo nuevo, que se está inventando en Nicaragua. Sin embargo, en Centroamérica incluso estaba mucho antes el concepto, antes de venir a Nicaragua. Me gustaría que nos contara un poco acerca de la labor de Integrarse y quiénes la integran. Ok, Integrarse es una asociación, una organización de entidades privadas que tienen presencia en 7 países de la región. Estamos en Centroamérica y en Dominicana, en el Caribe. Coberturan a más de 690 empresas, todas de alguna manera realizando prácticas diversas de responsabilidad social empresarial, y la red viene operando a través de estas organizaciones miembro con antigüedad en promedio de 14 años. Entonces, como usted bien dice, el tema de responsabilidad social ya tiene su historia y seguro algunos otros invitados que usted ha tenido aquí han estado comentando sobre la historia antiquísima de Buenas Iniciativas, pero lo bueno es que en la región el concepto está evolucionando y está generando muchas tendencias interesantes de cambio. Ahora, un punto muy importante, y es que nos gustaría saber cómo está el panorama en nuestra región y cómo se ubica Nicaragua también en cuanto a la implementación de prácticas socialmente responsables, ya que 14 años es algo reciente, ¿verdad? Porque el concepto así a nivel global es reciente, pero ¿cómo está avanzando la región en comparación a otras zonas del mundo? Pues mire, en la región tenemos muchas empresas, no solamente las nuestras vinculadas a nuestra red, sino también hay varias otras empresas que están realizando iniciativas de responsabilidad social empresarial. Yo creo que para hablar de cómo está el concepto en la región, tendríamos que referirnos un poquito a lo que pasa en algunas tendencias globales. Como usted dijo, el tema de responsabilidad social viene a nivel global desde varias otras fuentes y en estos últimos años ha estado cambiando. Ha evolucionado, se ha definido, la ISO 26000 ha ayudado a que desde el 2010-2011 ya no haya necesidad de discutir de qué es. Y lo interesante es más bien preocuparse de cómo se implementa y en qué medida se convierte en una estrategia de negocio responsable que considera la preocupación por los impactos de las acciones y que además la ISO 26000 le quitó la E a la responsabilidad social. Y fue interesante porque compartió con un conjunto de actores y países, concluyendo que la responsabilidad social no solo es de las empresas, sino de diversas organizaciones. Algo muy importante ese tema, me gustaría remarcarlo porque siempre se está pensando, y mencionaba una vez un experto que fue invitado acá, siempre se le carga todo el trabajo a la empresa, pero hay que recordar que cada uno tiene una labor y tiene también una obligación con el mundo donde estamos. Entonces, por eso responsabilidad social empresarial nos enfocamos nosotros como programa, pero existe responsabilidad social como tal para toda la sociedad. Algo que me llamó la atención, usted que mencionaba antes de entrar a la entrevista, y es cómo surgió la red Integrarse. Pues la red Integrarse surgió desde, como decíamos, varios años atrás. Tenemos una de nuestras organizaciones, esa historia de cooperar y de hablar juntas desde hace 14 años, donde se tiene la información y la necesidad de hablar de responsabilidad social empresarial. Entonces, estas entidades de diferentes países que tenían como común su estructura, el quehacer empresarial y el tema, se preocuparon por no solamente ver cuál era el concepto compartido, un concepto común que atienda a las empresas, sino también cómo se mide la responsabilidad social. Y de esa manera surgió Indicarse desde hace más o menos unos 10 años y hasta hoy viene ejecutándose y funcionando el instrumento, pero además actualizándose con las nuevas tendencias, la ISO 26000, los principios rectores del Pacto Global, generándose con Global Reporting Initiative. Entonces creo que eso ha ayudado a mirar cómo el tema también va evolucionando y los instrumentos lo acompañan. Y sabemos muy bien de que la responsabilidad social como tal
se va estructurando en cada región y cada vez más hay organizaciones que están aglutinando todos estos esfuerzos. Nos mencionaban, por ejemplo, integrarse forma parte de la red Foro Una Empresa, que es una red que aglutina a todo el continente americano. Cuéntenos un poco acerca de la labor de Foro Una Empresa y cómo integrarse llega a formar parte y a formar una sinergia con estas organizaciones globales. Como decíamos, el tema de responsabilidad social empresarial está haciendo de que a nivel mundial muchas empresas preocupadas por su quehacer y su impacto en el medio ambiente, en la sociedad y su base económica, pues tienen la preocupación no solo de hacerlo bien, sino de mirar con quienes se comparte y se aprende el hacerlo bien. En ese sentido surgen redes en diferentes lugares del mundo, redes globales. La de Pacto Global es una red global de empresas, miles de empresas. Tenemos redes como la de Forum Empresa, que es una red latinoamericana, una red continental que abarca no solo el sur, el centro donde están nuestras organizaciones, sino también entidades de Norteamérica. Y eso nos muestra que es interesante. El tema de responsabilidad social, como bien decía usted, Mario, no solo está en Nicaragua, está en el continente, está en la región y vea que también está a nivel mundial. Europa tiene también organizaciones y asociaciones de redes que ven el tema y me imagino que seguramente en África también hay asociaciones empresariales, claro, que están viendo el tema. Y como la responsabilidad social no es una moda, sino es una forma de hacer negocio sostenible, viendo el impacto social, económico y ambiental, por diferentes lados lo van a encontrar. Así es, y una pregunta que no nos puede faltar antes de ir terminando nuestra entrevista es: ¿cuáles son las principales debilidades que ustedes han notado o los retos, mejor dicho, que enfrentan las empresas en nuestra región para hacer efectivas sus prácticas de responsabilidad social empresarial? Usted que tiene experiencia a través de integrarse, ya que sabemos que lamentablemente son más de 600 empresas las que pertenecen a la red, pero existen miles de miles. Cuéntenos cuáles son los retos. Exactamente, ese es uno de los principales retos. Nuestros presidentes y directores de nuestras organizaciones, en una de las últimas reuniones que tuvimos hace poco en El Salvador, justamente coincidíamos en un aspecto clave. Los retos para los siguientes años en nuestra red, pero en general seguro las empresas, está en el maximizar los impactos, cómo coberturar a más empresas. El tema de información y conocimiento sobre responsabilidad social es vital, es clave, que la gente rompa el paradigma de hablar de RCE como medidas voluntarias, de caridad, que no es malo. Nuestros países necesitan esas iniciativas, pero no habría que confundirlas con estrategias sostenibles de desarrollo. Y también un tema clave que hemos visto que es un reto es el incorporar a otros actores, porque los mercados internacionales exigen a las empresas grandes y de acuerdos de libre asociación cumplir parámetros que están en Europa, Estados Unidos y en otros mercados, y eso llega a las cadenas. Entonces, pasando por la cadena de valor, seguramente empresas grandes están bajo muchos criterios de certificación, pero ¿cómo está su cadena de valor? ¿Cómo están sus proveedores? ¿Cómo están? ¿Qué asegura que las empresas con las cuales están operando tienen prácticas sostenibles? Entonces, un reto importante es trascender la RCE hacia pequeñas empresas, cooperativas, involucrar a gremios y obviamente a la academia, que es un actor clave en este proceso y al que tenemos que involucrar. Y a propósito que mencionó el tema de la academia, le mencionaba antes de iniciar la entrevista de que, por ejemplo, aquí en Nicaragua todavía existe una gran deficiencia, por ejemplo, en el currículo universitario, que muchas casas de estudio aún no han incluido el tema de responsabilidad social en el pensum académico de muchas carreras relacionadas a administración de empresas, gerencia, negocios internacionales, que es algo vital. No todas, hay algunas que ya están conscientes del tema y ya lo han hecho, pero todavía existe una gran deficiencia y considero que, como mencionaba usted, la academia es importante y también los medios de comunicación. Programas como estos que sirven como una ventana para que las empresas y los dueños de pequeños negocios se den cuenta de que responsabilizarse es la nueva forma de hacer negocios. Agradecemos, don Américo Herrera, por habernos acompañado en esta entrevista. De esta manera vamos a hacer un breve corte comercial, pero ya regresamos en esta edición. ¿Sabías que hay empresas cafetaleras que están desarrollando programas para erradicar el trabajo infantil y la protección de los derechos humanos? Eso te lo contamos al regresar del corte comercial. Solo aquí, en Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios.